Hola a todos, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Como siempre, un placer recibirlos en nuestro programa. Y hoy, justamente cuando me preparaba para grabar, recordaba aquellos comienzos de Lules TV por el 2011 y me preguntaba cuántos programas vamos ya. Es por eso que se lo pregunté a Carlos, nuestro productor, y me confirmaba que este es el programa número 178. Esto sin duda no es solo gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo, sino que principalmente es gracias a que ustedes nos eligieron. Y la propuesta sigue siendo esa, que nos acompañen por mucho tiempo más, pero por lo pronto por esta media hora, porque tenemos muchas cosas preparadas para ustedes y comenzamos de esta manera. En nuestra ciudad se están llevando a cabo reuniones para formar un grupo de empresarios luleños y en estos días desde la Federación Económica de Tucumán estuvieron visitándolos justamente para asesorarlos con todo lo que al tema se refiere. Nosotros estuvimos conversando con ellos, recopilando información y esto es lo que tenemos. Estoy acompañado de un dirigente económico, él es Daniel Ortiz. Bienvenido a nuestro programa y en esta noche brindando una charla a los jóvenes empresariales de Lules. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Y la verdad sí, una noche linda, una noche agradable, pudiendo compartir acá con los jóvenes de Lules, un pedido de ellos de venir un poco a contar la experiencia como joven empresario y lo vivido, digamos, a lo largo de mi vida, así que la verdad feliz, contento de poder transmitir y contarle un poco la experiencia de uno y que le sirva para poder transitar este camino que es el de la gremial empresaria, que no es fácil, el de tener una empresa, el de muchas veces descuidar la empresa por tratar de buscar un proyecto colectivo, así que bueno, bien, contento, feliz. Básicamente fue una reunión para volcar experiencia que tuvimos a nivel nacional como jóvenes empresarios de la Federación Económica de Tucumán, en mi rol en un momento que participé de la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios como vicepresidente en el año 2011 y 2012. Y bueno, tratar de que volcar toda esta experiencia dirigencial que venimos transitando con Daniel Ortiz para que sea un éxito esta organización empresaria que se está haciendo acá en Lules y bueno, y aportar todo lo que se pueda en conocimiento para que el grupo crezca, para que el grupo vaya hacia adelante y represente los intereses empresarios de acá de Lules. ¿Qué es lo primero que le diría a aquella persona que tiene una idea y quisiera armar su proyecto económico? Bueno, le diría dos cosas. Lo primero que le diría es que siga su sueño. Creo que una de las cosas más lindas que hay en la vida es perseguir el sueño de cada uno. Y lo segundo que le diría es que se trate de abocar mucho a la formación, al prepararse, porque en este camino empresario uno muchas veces termina cayendo por no conocer ciertas cuestiones. Entonces, hoy por hoy, en el mundo que vivimos de la información, podemos tener herramientas intelectuales muy grandes desde simplemente tener una computadora. Podemos conocer de manejo de grupo, podemos conocer de manejo de empleados, de relaciones públicas, de relaciones humanas. Podemos tener un gran conocimiento que nos permita que nuestro emprendimiento sea cada vez más sólido. Entonces le diría, por un lado, no tenerle miedo a equivocarse, porque hasta los grandes empresarios se equivocaron. Y segundo, apostar mucho a eso, a la formación, a la preparación de uno. ¿Qué beneficios tiene permanecer en este grupo? Y los beneficios, principalmente uno tiene que, cuando forma parte de una organización, querer pensar en el bien común, pensar en el bien del sector que va a cuidar sus intereses, ¿sí? En este caso, cuidar los intereses de los comerciantes de Lules no es poca cosa.
Otro beneficio importante es la interacción. Uno se genera negocios, conoce a otra gente, conoce otras actividades que puede decir, bueno, puedo hacer un negocio, puedo hacer puedo vincularme con gente que de una u otra manera uno necesita para que su negocio pueda crecer. Y después otra pata importante es, bueno, un beneficio concreto, es decir, que se generen actividades, comisiones legales, comisiones contables, cosas que generen beneficios para los asociados y los que participan en la organización, beneficios concretos, ¿no? Más allá también de las tareas de capacitación que se pueden crear en la organización, de la contención de decir a los jóvenes pueden emprender, pueden hacer algo por sus vidas de manera independiente, que hoy lo que necesita la provincia es gente, es más empresarios, sí. Más jóvenes que quieran emprender, más empresarios que quieran apostar acá en la provincia. Y uno de los temas que trataron en esta charla fue la motivación también que tienen que tener para alcanzar sus sueños. Así es, la motivación es lo central y lo esencial, es el motor que te lleva a la acción. La motivación es lo que te inspira, lo que te hace levantar, y la motivación muchas veces es el que tu familia esté mejor, muchas veces es el cumplir tu sueño, muchas veces el sentirte realizado. Bueno, esa motivación tiene que ver con eso, tiene que ver con el motor que te permite todos los días levantarte, transitar este camino empresario y poder seguir adelante con muchas de las vicisitudes que vivimos a lo largo de nuestra vida. Digamos, el camino empresario no es un camino fácil, pero sí es un camino muy lindo. Entonces, cuando lo sabemos vivir y sabemos disfrutarlo, es todo mucho más simple. Bien. Gracias por haber brindado toda tu experiencia a todos estos jóvenes empresarios de la ciudad de Lourdes. No, gracias a ustedes por el espacio. Inicio espacio publicitario. OSECAC, la obra social del empleado de comercio. Dance Club, el boliche que nunca deja de sorprenderte. Te espera todos los sábados para vivir noches inolvidables con toda la fiesta. Nueva pista VIP para mayores de 25 años, ambientado con música de los 80 y 90. Country Dance Club, en la Quebrada de Lules. Fin de espacio publicitario.